Ahora empieza el tiempo de la política, el tiempo de los jueces ha terminado. Es un conflicto que viene lejos y va para largo, pero que en todo caso tiene que empezar a solucionarse con la libertad de los presos. No podemos empezar la mesa de diálogo con la contraparte en la prisión, con el líder del partido que gobierna en Cataluña en la prisión. Com tots vostès saben, la nostra proposta, la proposta que genera el consens d'una àmplia majoria de catalans i catalanes davant de la repressió, és l'amnistia. La nostra proposta, doncs, és l'amnistia. Però també tenim clar que no ens oposarem a cap mesura que pugui alleujar el dolor dels presos i les preses polítiques, de les seves famílies i de la societat catalana. I, per tant, esperem una solució justa i el més aviat possible. Después de este informe, como les digo, demoledor y contundente, que cuenta con la unanimidad de los magistrados que han conocido del asunto, sin duda alguna, el presidente Sánchez solo tiene un camino, y es desistir de su intento de indultar a los golpistas. Creemos que se queda corto, que el Gobierno explique la política para con Cataluña en forma de indulto se queda corto. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a respetar todas las opciones políticas a las que se acojan los presos y las presas independentistas, porque llevan demasiado tiempo en prisión y no vamos a ser nosotras quien juzgue las estrategias que tienen las personas afectadas por la represión. Pero los indultos no son una solución colectiva, afectan a 9 personas de las más de 3.000 que están represaliadas.